tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pesca Visión. Estamos haciendo este programa desde el maravilloso Club Guazú. Se está desarrollando en este momento un concurso aniversario. Una gran cantidad de pescadores se han dado cita en este muy lindo lugar. Algunos pescadores en pocos minutos llegaron a las 5 o 6 sardinas. Se está haciendo una pesca al vuelo, una técnica que requiere muchísimos conocimientos. Vamos a ver qué equipos, cómo preparan la carnada, algo realmente muy interesante. Y también van a ver otra interesantísima pesca que realizó David Au en la Salada Grande, además de la pesca tradicional con boyas, dos o tres, él estuvo practicando con equipo de Flycast con un resultado sorprendente. También vamos a tener el momento retro, por supuesto, auspiciado por la gente de Escualo, y nos quedó algo más de la visita que hicimos allí a la Laguna de Lobos. Así que quédate ahí, que como siempre te digo, la próxima media hora, toda pesca y turismo en la República Argentina. Comenzamos este bloque con una excelente noticia. El segundo fin de semana de febrero se va a realizar una nueva edición de la Fiesta de la Corvina Negra allí en las playas de Claromecó, Reta y Orense. Son 40 kilómetros de playa, allí podés elegir tu lugar predilecto para poder intentar esa pesca. Y te recuerdo, hay importantísimos premios: camionetas, automóviles, electrodomésticos. Y en Casa Tucán, en Remedio de Escalada, podés ir y retirar tu inscripción. Te reitero, segundo fin de semana, la cita es en Claromecó. Y ahora vamos junto a David Au a disfrutar una excelente pesca en la Salada Grande de Madariaga. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente en ruta, esta vez yendo a pescar a la Laguna Salada Grande. Salí de noche, pero esto no impide a que pare en el puesto de carnadas el biguá de mi amigo Jorgito López, que bueno, aunque sea tarde y esté cerrado, me espera para darme espectaculares mojarras que sabemos que les prepara a todos los pescadores deportivos. ¿Bien? Gracias por esperarme. ¿Eh? No, nada que agradecer. La verdad, esto es un servicio único. Y bueno, a veces pasan cosas. Qué grande. Bueno, el biguá. Ya está la carnada. Con la carnada. Mojarra medianita grande. Para esos chicos grandes. Para esos pejes que a veces salen en la salada. Vamos a tratar de tener la suerte de encontrarlos, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, Jorgito, contales a todos en qué kilómetro de la ruta 2 estás. Bueno, estamos en ruta 2, kilómetro 71. Los horarios que atendemos, día de semana, de 5 de la mañana a 16 horas. Y los fines de semana, de 3 y media de la mañana a 20 horas. Y cualquier pescador que pase y se olvide algo de pesca, casa de pesca también. Sí, acá tenemos todo. Y sobre todo, lo que le digo, muchachos, no hace falta que me compren nada. Si necesitan algo de pesca, que me llamen. Para eso estoy y esto me gusta a mí. Qué grande, Jorgito. Bueno, el biguá, como vemos. Jorgín, sigo viaje a la Salada Grande. Sí, metele, David. Anda a pescar, viejo. Amigo, ¿todo bien? Y qué mejor estar acá llegando a la Salada Grande, ¿no? Si estamos acá, estamos bien, olvídate. Imposible estar mal, y más con las noticias que tenemos de que estuviste pescando buenos pejerreyes con equipo de mosca. Así es, estuvimos hace un par de días pescando pejerreyes con fly. La verdad que una pesca increíble se nos dio, el día pintaba para probar con fly. Tuvimos mucha suerte. Bueno, esperemos que hoy podamos clavar algunos para que lo vean todos los seguidores de Pescavisión y los pescadores. Y bueno, nada, pero sabemos que en pesca
uno más uno nunca es dos, así que podemos llegar a pescar menos o mejor todavía, así que bueno, esa es la adrenalina que nos gusta a los pescadores. Excelente, mejor explicación imposible, así que ya llegando al club de la Laguna Salada Grande, aquí en Madariaga. Lucio, la nave en el agua, todo preparado para salir. Falta solamente armar los equipos y al agua. Allá vamos, amigos. Lomo Negro, ¿no, Lucio? Lindo, lindo. Primero, para empezar, con la 15 amarilla o verde, limón y negro. Otro lindo peje. Fíjate qué lomo. Bueno, estoy usando la 5 Star. La Concept 4,20 es esta, un pincito Penfrick frontal. Y bueno, bollitas Criterio, como siempre, modelo 15. El modelo David Dow. Mi favorito. Bueno, seguimos. Tocó la primera y ahora se fue otra vez. Y eso que más sutil que esta boya. Ahí está, pique en vivo, Lucio. Mirá. Qué pedazo de pez. MC de la trompita, como se dice. ¿Siempre pensaste en asociarte al club de pescadores y querés conocer el muelle antes de tomar la decisión? Inscribite sin costo para realizar una visita a nuestra sede central de Costanera. Pescadores del club te harán recorrer las instalaciones, conocerás los servicios y beneficios que tienen los socios y cuáles son las condiciones para el ingreso. Inscripciones en secretaría, cupos limitados. Otro de los concursos que se viene, 7 de noviembre, la cita es en Pinamar. El club de pesca de esa localidad está organizando un nuevo torneo. Hay 200.000 pesos en premios, así que es un concurso para no perdérselo. Y ahora vamos a una marca tradicional aquí en la República Argentina, como es Escualo, y tiene su bloque exclusivo retro. Vamos a ver qué nos prepara esta semana nuestra editora Cecilia. Vamos a ver qué es lo que nos mandó Jaime Ríos desde Bariloche. Dice que ansioso son... por verlo. Vamos a ver si son tan buenas como él decía. Pelado, contame, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en el río Pichileufu,
Creo que es una de las pocas veces que hemos venido un primero de noviembre a esta hora de la madrugada al río Pichileufu. Vamos a inaugurar la pesca en el Pichileufu hasta la mañana. Nunca hemos venido, así que es toda una novedad, una aventura. Al mediodía nos vamos a hacer un pollito al disco, ya van a ver todos los preparativos, y supongo que cuando el sol esté directamente arriba, tipo 12 y media, 1 del mediodía, Jaime va a poder filmarles alguna trucha así viéndola bien abajo el agua, y probablemente le podamos tirar una mosquita seca para que la tome arriba o alguna ninfita, así que vamos a tener imágenes lindas hoy. Bueno, nos vemos después, chao. Hola Raúl, hola Daniel. Bueno, recién sacamos un par acá con Jaime. Ahora fuimos a buscar la cámara, vamos a ver qué pasa. Esperemos tener suerte. A ver si la suerte nos acompaña y podemos filmar uno. Creo que sí, ¿eh? Están con ganas de buscarla. Volvimos al lugar y evidentemente descansó porque tuvimos en los primeros tiros, clavamos una linda arcoíris con una ninfa, anzuelo 10. ¿Una ninfa dijiste? Una ninfa, una Harger. La verdad que ha dado resultado, es una linda ninfa, da resultado en muchos ambientes. Hay que ver los tamaños, según el ambiente, el tamaño, ¿no? Pero entre el anzuelo 14 y 10 anda muy bien. Raúl debe estar mirando las imágenes. Sí, bueno, Daniel, Raúl, los esperamos a que algún día... En 10 días vienen, Bueno, los esperamos, así los vamos a traer a pescar a este lugar, que realmente el lugar y el río es espectacular. Muy lindo, un río chico, para pescar con equipo liviano, no más de un equipo 5, con ninfa, mosca seca, algún streamer muy chiquitito y da muy buenos resultados. Para Raúl y Daniel, contale qué pasó con el pollo. Raúl y Daniel deben estar a esta altura del partido después de ver estas imágenes con una vena así, porque no están acá con nosotros. Tenemos tres pollos en ese disco con cebollas, morrones, zanahorias, papas, ají molido, pimienta, sal y todo ese juguito que los chicos están viendo ahora en nuestra pantalla, señora, a la derecha. Vino blanco y cerveza evaporándose. Eso va a lograr un jugo en el que se está bañando todo el pollo y los demás. Un beso a los dos. Chao.
Queridos Risigliano y Jaime Ríos, les agradecemos mucho esta nota, que se hayan acordado de nosotros como se acordaron. Pronto estaremos por allí disfrutando de ese hermoso lugar que tienen ustedes, esa muy buena pesca. Y le vamos a contrarrestar ese disco porque vamos a hacer uno mucho más grande y mucho más importante. Ya verás. Está hecho el desafío. Nos vemos la semana próxima. Chau y muchas gracias. 55ª Fiesta Nacional de la Corvina Negra. Gran concurso de pesca. Domingo 10 de octubre, de 9 a 15 horas. Escuchá estos premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 50.000 pesos. Tercer premio, 20.000 pesos. Cuarto premio, 10.000 pesos. Quinto premio, 5.000 pesos. Del sexto al décimo premio, artículos de pesca. Premio al cadete y a la dama. Inscripciones anticipadas, 1.500 pesos. Anticipadas hasta el 30 de septiembre. Luego de la fecha, 2.000 pesos. Sorteo con inscripciones anticipadas. Gran concurso de pesca. 55ª Fiesta Nacional de la Corvina Negra. Informes al 2252-418939. 2252-456542. San Clemente del Tuyú. Partido de la Costa. Bueno, otro destino de pesca que siempre da muy buenos resultados es Concordia. Y la boga es una de las pescas más entretenidas que se pueden realizar en ese lugar. Tomé contacto con Marcelo Bolchini, que está en el Club La Tortuga, y nos cuenta que para el mes de enero están armando una fiesta de la boga en ese lugar. Así que esperemos que la cosa siga así, se pueda realizar y poder grabar en ese muy lindo pesquero que hace rato que no visitamos. Un saludo enorme a la gente del Hotel Hathor, que cada vez que vamos a hacer una nota allí o estamos por la ruta, paramos para pasarla realmente muy bien. Y ahora volvemos a la Laguna Salada Grande. David Dau sale generalmente por el pesquero del club, un lugar, como siempre te digo, maravilloso, impecable, muy buenas instalaciones, pero le queremos mandar un saludo a nuestro amigo Brites y Anderson, que han reabierto un pesquero clásico tradicional como es La Tablada. Así que toda la suerte para ustedes, seguramente la van a tener. Muchos aficionados están concurriendo a esa laguna, así que van a tener un buen futuro en ese lugar. Y ahora seguimos con la pesca. Estamos viendo el motor eléctrico que colocó Lucio en proa. Esto facilita movernos entre los juncos sin tener que arrancar el motor a propulsión y hacer ruido, perturbar el ámbito, y bueno, así evitar espantar a los pejerreyes que están tranquilos en este sitio calmo y repleto de juncos. Fondeamos la embarcación y vamos probando por diferentes abras y claros, lanzando nuestros aparejos. Más tarde, cuando aumente la temperatura, vamos a probar algunos pejerreyes en flycast. Arriba otro. Fíjense el lomo que tiene. Increíble, Lucio. Muy lindo. Muy lindo pescado. Y el detalle del anzuelo, mira, fíjate que ni se pasó, quedó como adentro de la boca. Sí, sí. Clavado, salió. Están comiendo apenitas. Hay que. ¿Qué hiciste? ¿Clavaste apenas movió la boya? Apenas movió la boya, porque habíamos visto que erraste vos recién dos piques por esperarlo. Erraste no, sino que sinceramente te llevó y te largó. Sí, sí. Te dejó ahí, entonces probamos. Clavar apenas mueve. Clavar apenas mueve. Ahí me apuré. Ahí clavé rápido y nada. Bueno, seguimos probando. Eso es lo bueno que tiene la pesca. Si no, sería muy aburrido. Le achicamos el tamaño de las mojarras a ver si ahora podemos clavarlo, pero como vieron recién, tocó y largó. Nuevamente, porque ya varias veces nos viene pasando. Vamos a aflojar bien el
multi, la línea, para que todo trabaje más suelto, que no haya rigidez, que no haya tensión, a ver si llevan mejor y no largan, porque realmente están comiendo muy pero muy mal. Ahí está, bien. La técnica de achicar la mojarra, pensé que mojarrita chiquita puse, no sé si se llega a apreciar, y esto es lo que en este tiro me permitió clavarlo bien de la boquita, ¿eh? Así que bueno, seguimos. Apenas movió la boya de vuelta, ¿eh? Apenas. Grande Lu, mirá, mirá cómo pelea. Detalle, todos de la boquita, todos ahí, ahí, apenas colgalo, a verlo, otro zapallón de los juncos, hoy sí que hay que pescarlo. Y bueno, como vieron, achicando carnadas, boyas bien sutiles y todo al detalle, clavando en el momento apenas la empiezan a mover a la boya, porque si dejamos más tiempo, chau, se van. Como un detalle te cambia la pesca, ¿no? Porque achicamos las mojarras al revés. En vez de llenar el anzuelo con dos y una coleteando, colgando, como generalmente hacemos, vimos que el pescado está comiendo muy mal. Achicamos las mojarras, buscamos las más chiquitas para que cubran todo el anzuelo. ¿Y qué sacamos? 10 pescados en... Y esa fue la clave. Esa fue la clave, tal cual. Hizo un bulo la aleta arriba en la última. Ahí está, ahí lo torció. La torció. Es un pique de libro, como dicen. Fíjate la cola. Vamos, 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 vamos. Móvela, llévala. No, el jueguito. Ahí agarró la del medio. Y está. ¿Viste? Apenas movió, lo clavé. Exacto. Es muy buen pescado. Mirá de dónde viene. Uf, ahí tenemos el de kilo, debe andar ahí, redondos. Bastante pesadito, otra vez de la boquita y no más, y clavando rápido, apenas deslizan la boya. Qué linda pesca, Hay que estar con los reflejos bien afinados, viendo apenas un toque en la boya, ya darle el cañazo. Seguimos, amigo. Me voy a tomar un matecito con el pescado clavado. Toma, Lucho, teneme. Oh, pesa, Vamos a sacar línea, así viene al pecho. Y ahí está. Otro lindo peje entre estos juncales maravillosos. Quedó el del medio. No, los dos. Quedaron los dos. Mientras yo tomo mate, David me te da dos. Uno. Hermoso. Doblete. Las dos boyas comenzaron a correr a la vez. Y bueno, me dieron estos dos lindos pescaditos. Justo a la hora del mate. Gracias, Lucio, por traernos estos lugares únicos, mágicos, con este botecito y este motor eléctrico sin hacer ruido. La verdad, mejor imposible. Thank you.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sigo acá pensando cosas para ustedes, para que no les falten su negocio. Y bueno, vimos los saquitos, vimos los chalecos, pero no te mostré las camperitas. Esta camperita es muy abrigada, como te dije siempre, es polar anti-peeling. Esta tiene los dos bolsillitos acá adelante que son amplios, ¿sí? Como para que pongas unas lindas cosas. Y después tenés este bolsillito acá arriba que está muy bueno, que puedes poner los anteojos, el teléfono celular, lo que se te ocurra. Esta campera polar viene en este color y también hay en azul y hay en negro, ¿sí? Con los talles chicos, digamos, comienza del M hasta el 2 y el 3XL. Acompaño la campera con una camisa piuque de secado rápido, la de siempre, que ustedes ya la conocen. Y bueno, es otro producto para que vos pienses si lo querés tener en tu negocio. ¿Por qué? Porque no son artículos de, digamos, de temporada a temporada, porque puede pasar de que refresque y alguien no haya llevado algo, por ejemplo, en la costa, ¿eh? Y bueno, está esta posibilidad de una camperita de polar cómoda, sencilla, y te puede salvar del frío. Así que no lo pienses más, este es otro producto que te indico que tenés que tener en tu negocio, y recordá que la inversión que vos haces en Domi es muy pequeña y vas a ver cómo pronto, digamos, tu negocio va a tener una gran nivel de venta, porque los productos son conocidos. Nosotros siempre trabajamos con productos de buena calidad. Y bueno, no dejes de tener estas prendas en tu negocio. Nos vemos la próxima. Algunos comentarios sobre pesca con mosca. El día sábado 10 de octubre en Laguna de los Padres se está organizando un lindo encuentro. Allí vas a poder testear equipos, va a haber demostración de lanzamiento, atado de moscas, así que es una muy buena alternativa para todos aquellos que ya son mosqueros o quieren iniciarse. Así que vayan, les reitero, el día sábado 10 de octubre la cita es en Laguna de los Padres. Y ya que estamos con esta modalidad, le quería enviar un saludo muy grande a Guille Wiluber, de allí de Trevelin, en la provincia de Chubut. Nos ha invitado a hacer una nota en la apertura. Por suerte, Guille nos comentaba que tiene casi todo el principio de temporada, todo el mes, ya cubierto. Así que felicitaciones, Guille. Y también Dani Peloso va a ir con el guía Adrián Oso en el mes de noviembre para relevar los ambientes de San Martín de los Andes. Y nosotros estamos organizando un viaje al Spring Creek Lodge para el día 12 al 17 de diciembre. Así que seguramente vamos a tener unas imágenes muy buenas para mostrarles a todos ustedes. Amigos, esto ha sido todo por hoy, pero los dejamos con algo que nos quedó de allí del Club de Pesca Lobos, como es esta estación hidrobiológica. Nos vemos la próxima semana, siempre aquí en Pesca Visión, y que tengan todos ustedes una muy buena pesca. Chao. Estamos en la estación hidrobiológica, a donde hacemos nacerlo las huevas del pejerrey. Están en las botellitas estas, que el agua siempre tiene que estar en movimiento. El pescadito nace, sube a la manguerita, va a esta piletita que está acá adentro, y de esta piletita pasa a esta pileta. Cuando tiene más o menos, que crece un poquito, se larga el agua. Y bueno, es una ayuda que tenemos para poder mantener esta laguna con pejerrey. Aparte de la misma que se reproduce acá, en la misma.